Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos a mitad de semana y le hemos preparado una información bastante, pues, diversa dentro de lo que es esta emisión de este miércoles ya 13 de septiembre. E iniciamos con la información de interés general. Dentro del vecino estado de Tlaxcala es que aperturan centro de acopio en apoyo a damnificados de Oaxaca y Chiapas en Tlaxcala. Continúa la recolección de víveres para apoyar a las personas afectadas en Oaxaca y Chiapas por el sismo registrado el pasado jueves. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se ha sumado a esta causa, habilitando un centro de acopio en la zona industrial del Centro Expositor, que permanecerá hasta el jueves 14 de septiembre. Personas que acudieron a dejar diversos productos hicieron una invitación a los demás tlaxcaltecas para que se solidaricen. Pues sí, hay que ayudar algo. ¿Qué es lo que usted trae? Arroz, frijol, atún y jabón. ¿Qué fue lo que la orilló a usted a apoyar esta causa? Pues de ver la desgracia de nuestros hermanos. Pues que ayuden aunque sea con un kilo, de lo que sea. Pues que vengan y que apoyen y que piensen que una vez a lo mejor nos puede tocar a nosotros y es muy importante que todos estemos unidos ahorita en este tipo de situaciones. Los productos que se pueden donar son alimentos como arroz, aceite, azúcar, lentejas, atún, leche en polvo, comida para bebé, de higiene personal como papel higiénico, pañales, toallas femeninas y de limpieza, jabón, cloro, cepillos. Este centro de acopio permanecerá abierto de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Además, recuerde que se encuentran habilitados dos centros de acopio más en las instalaciones de la Cruz Roja local de Tlaxcala y en el quinto nivel del complejo administrativo de la CPUCET. Por otra parte, conmemoran décimo aniversario luctuoso de Desiderio Hernández Xochitl. Uno de los artistas que dio renombre a Tlaxcala a través de su obra fue el maestro Desiderio Hernández Xochitl, muralista y artista plástico que ha perpetuado con su obra la cultura del estado. En el marco de su décimo aniversario luctuoso, este 14 de septiembre el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura desarrollará una serie de actividades para destacar la trayectoria de este importante personaje. Como parte de este reconocimiento se entregará la presea Desiderio Hernández Xochitl, reconociendo la labor y trayectoria de un personaje, detalló Citlali Xochitl. Y que los valores que deben reflejar son identidad cultural, sustentabilidad, resiliencia, recuperación de cohesión social, respeto a la diversidad cultural, honorabilidad y construcción de alternativas sociales. Nos inclinamos ambos por la candidatura de profesor Elías David Espinosa del albergue La Sagrada Familia. Su contribución a la creación de una sociedad más justa y la necesarísima protección a los emigrantes centroamericanos. También se realizarán la entrega de premios estatales de artes plásticas que serán entregados a 7 jóvenes, así como de pintura, grabado e ilustración. Es de vital importancia, es imprescindible, es prioritario el difundir el legado de los artistas tlaxcaltecas y desde luego que el del maestro Desiderio es uno de los más importantes. Esta es una noticia pues agradable porque nos demuestra que los jóvenes están interesados en el arte y se entregarán los premios estatales de pintura, de grabado, de fotografía y de ilustración. Entonces esta ceremonia se realizará el próximo 14 de septiembre en Palacio de Gobierno. Las actividades se desarrollarán en el patio principal de Palacio de Gobierno y en el Museo de la Plástica. Más de lo relacionado, aquella zona recuperan vehículos con reporte de robo en Nativitas, Xaltoca, Napizaco y Tenancingo, como parte del seguimiento de las estrategias para prevenir actos delictivos en la entidad tlaxcalteca y con la oportuna atención a las denuncias ciudadanas. La Comisión Estatal de Seguridad, la CES, recuperó 4 vehículos con reporte de robo en diferentes municipios, labores que son ejecutadas a través del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en materia de prevención y seguridad regional que tienen como objetivo inhibir conductas ilícitas para garantizar la tranquilidad a la población, siendo los 4 vehículos recuperados un camión marca Kenworth
tipo caja cerrada modelo 2013 color blanco con placas de circulación del Servicio Público Federal, una camioneta marca Ford tipo Super Duty modelo 2009 color blanco con redilas y placas de circulación del estado de Guerrero, un auto marca Nissan tipo Tida modelo 2011 color blanco con placas de circulación del estado de México, así como una caja seca marca Great Dane modelo 2009 color blanco y con placas de circulación del Servicio Público Federal. Unidades localizadas en los municipios de Xaltocan, Nativitas, Apizaco y Tenancingo, ya que de acuerdo al sistema Plataforma México y el número de emergencias 911 contaban con reporte de robo vigente, por lo que fueron puestas a disposición ante la autoridad competente para los procesos legales. En más de la información, pero cambiando ahora de región, dentro de lo correspondiente a la zona texmeluquense, encapuchados asesinan a masculino en taller mecánico de Texmelucan. Fueron elementos de la policía municipal quienes encontraron el cuerpo cerca de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala, a la altura del kilómetro 5, prácticamente el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, el ICATEP, en donde, pues bueno, el cadáver localizado a un costado de un camión de carga presentaba una herida realizada con arma punzocortante a la altura de la cabeza. Y aunque cerca del cuerpo fueron hallados varios casquillos percutidos, de acuerdo con los reportes, no presentaba heridas de bala. Tras los hechos, la zona fue acordonada por los uniformados en espera de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver y realizar las investigaciones correspondientes. Lamentable suceso el registrado allá dentro de las inmediaciones de la autopista Texmelucan-Tlaxcala. En otra nota, comuna de Texmelucan procederá contra responsables por quema de patrulla en Tlanalapan. El director de Gobernación Municipal, Marco Antonio Ávila Cruz, dio a conocer que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan procederá legalmente contra vecinos de la comunidad de San Rafael Tlanalapan, quienes quemaron una patrulla y dañaron dos más, tras la detención de un sujeto que junto con otros dos masculinos presuntamente habría robado una motocicleta, pues aseguró que existen las pruebas suficientes para saber quiénes participaron en los daños ocasionados a los vehículos oficiales. Esto a través de videos subidos en redes sociales por los propios habitantes, donde se observa cómo prenden fuego a una de las unidades oficiales. De esta manera, pues bueno, le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos aquí con más de la información en Noticias al Día. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Con la finalidad de continuar apoyando a la población en general, el pasado jueves 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, en conjunto de la Unión Regional de Transportistas y Anexos, AC, presidida por Daniel Pérez Torres, a través del síndico municipal y con el apoyo del gobierno del estado, llevaron a cabo una tercera jornada de verificación vehicular en el municipio, en donde poco más de 30 ciudadanos aprovecharon la llegada de la unidad móvil para realizar el trámite correspondiente de sus vehículos y con ello contribuir a que haya menos emisiones contaminantes y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2.
Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información aquí en este espacio de noticias al día dentro de este miércoles 13 de septiembre. La alcaldesa de Santa María Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, dio a conocer que durante su administración se han detectado 26 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, resaltando que recientemente lograron la detención de una camioneta que transportaba bidones de gasolina y se procedió a remitir a las personas, manifestando asimismo que hasta el momento, a lo largo de 3 años, se han puesto a disposición a 21 personas y aunque las autoridades municipales han realizado recorridos por las zonas donde atraviesan los ductos en el municipio, como en el caso de Mihuacán, Ocotlán y Misiones de San Francisco, algunas de las tomas detectadas han sido reincidentes, por lo que pidió que las autoridades de la zona militar realicen recorridos permanentes. En otra más de las notas relacionado a otro de los municipios de este del octavo distrito, en Puebla detienen en Xochitl a 3 presuntos huachicoleros con 5,000 litros de combustible. 3 presuntos huachicoleros, 2 hombres y una mujer, fueron detenidos por la Policía Municipal de San Miguel Xochitl con el apoyo de sus similares de Coronango. Los detenidos respondieron a los nombres de Daniel, de 26 años de edad, originario de Amozoc, Ricardo, de 23 años, con domicilio en Acatzingo, y Anaí, de 22 años, de Santa Inés, Aguatempán, a quienes les aseguraron 2 camionetas en las que transportaban alrededor de 5,000 litros de combustible de procedencia ilícita en diversos bidones. La detención ocurrió cerca de las 11 horas de este martes, del pasado martes, cuando los uniformados se percataron de las camionetas, pidiendo el apoyo a sus similares del municipio de Coronango, logrando corroborar sus sospechas, por lo que las unidades, el combustible y los probables responsables fueron asegurados y trasladados a la agencia del Ministerio Público Federal. Por supuesto, ahí algunas de las imágenes de estos presuntas personas dedicadas a esta actividad ilícita del huachicol. En otra de las notas, CEMEDIF de Domingo Arenas realiza reunión del grupo gerontológico y entrega obsequios a los abuelitos del municipio. El pasado viernes 8 de septiembre, el sistema municipal DIF de Domingo Arenas, que encabeza María del Carmen Rodríguez Vega, llevó a cabo una reunión más con los abuelitos del grupo gerontológico La Alegría de Vivir, a quienes, con motivo del Mes de la Paz, Adriana Cosme Damián y Vanessa Citlali Acatecal Cuachin, personal de apoyo de la Unidad Básica de Rehabilitación, realizaron una plática relacionada al valor de este mes de septiembre, exhortándolos a vivir en armonía y a demostrar sus sentimientos, puesto que son un ejemplo para la comunidad en general. Por su parte, la presidenta del CEMEDIF, con motivo del pasado 28 de agosto, Día del Abuelo, les hizo entrega de un pequeño presente, resaltando que, como en cada reunión, también se les brinda un desayuno para finalizar o tras finalizar las actividades realizadas por el personal a su cargo. Finalmente recordó que la siguiente reunión se realizará el próximo 6 de octubre a las 10 de la mañana en el lugar de costumbre. Cambiando de nota, pero dentro de lo correspondiente a aquel municipio y dentro de lo que son, pues este o lo que es este mes patrio, ayuntamiento y comité organizador inician actividades de fiestas patrias en Domingo Arenas. Tras llevar a cabo el izamiento de la bandera nacional a media asta por parte de las autoridades municipales de Domingo Arenas, en conmemoración de la defensa del heroico colegio militar de Chapultepec, el edil Francisco Meneses Muñoz, acompañado de regidores e integrantes del ayuntamiento que dirige, hizo entrega de los programas de fiestas patrias al comité organizador, llevando a cabo la colocación del primer programa en las instalaciones de la presidencia municipal, iniciando así con los preparativos relacionados a las celebraciones del 15 y 16 de septiembre en aquel municipio. Pero además, los integrantes del ayuntamiento llevaron a cabo este mismo 13 de septiembre una jornada de limpieza dentro del primer cuadro, principalmente en el parque del municipio, con la finalidad de tener un espacio digno y limpio durante los días de celebración de las fiestas patrias, ante lo cual el secretario general de Domingo Arenas, Pedro Aclatén Coluna, hizo extensiva la invitación a toda la población para mantener las áreas verdes limpias durante dichos festejos. En otra más de los municipios, y ya para ir cerrando con lo correspondiente a la actividad de este día, conmemoran autoridades de Huejotzingo 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.
Este día, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de autoridades educativas del Centro Escolar Profesor Enrique Martínez Márquez, ubicado dentro de la cabecera municipal, así como de instituciones del municipio, llevó a cabo la conmemoración del 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Nos llena también de grandes responsabilidades, porque veo cómo los niños, los jóvenes y también los adultos, porque también veo muchos adultos, maestras, maestros, directivos de las instituciones escolares, miembros del ayuntamiento, presidentes auxiliares. Estamos llevando a cabo un acto conmemorativo de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, como los conocemos. Y en ese sentido, cuando hablo de la responsabilidad y el protocolo, lo observo en los pequeños que vienen con gran gallardía y con mucha solemnidad, vestidos de cadetes, tipo militar, y lo toman no solamente con gran responsabilidad, sino con mucho orgullo. Cadete Juan Escutia. Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. ¡Unión por la patria! Cadete Francisco Márquez. ¡Unión por la patria! Cadete Agustín Melgar. ¡Unión por la patria! Teniente Juan de la Barrera. Pues bien, de esta manera es como finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, adelantándoles que el siguiente viernes, y en relación a las diferentes actividades que por supuesto se estarán llevando a cabo en diferentes puntos, en diferentes municipios, obviamente dentro de lo que es el 15 de septiembre, pues no tendremos una transmisión como tal, como lo hemos venido realizando cada tercer día. Sin embargo, le estaremos dando a conocer algunas de las imágenes relacionadas pues a los festejos del 15 de septiembre y 16 de septiembre, obviamente dentro de las primeras horas de pues lo que es el 16 de septiembre. Y por supuesto también no olvide que el próximo lunes le estaremos dando a conocer pues la información también referente a todas estas actividades de fiestas patrias que prácticamente pues concluyen durante este fin de semana que se aproxima. Sin embargo, pues también lo invito a que nos acompañe o a nos siga, mejor dicho, dentro de lo que son las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones y por supuesto también en esta ocasión le estaremos dando a conocer de manera alternativa o de manera separada a lo que es cada una de nuestras emisiones de cada fin de semana, pues también algunas de las actividades para que, bueno, pues usted las aproveche y en compañía de su familia o de sus amigos, de sus conocidos, pues asistan a las diversas actividades que tendrán lugar durante este próximo fin de semana. Por lo pronto, pues bueno, esto ha sido todo en esta ocasión. Además, no olvide que por supuesto ya el 17 de septiembre inician las festividades en honor a San Miguel Arcángel en el municipio de Huejotzingo con pues las serenatas que tienen lugar en la explanada Fray Juan de Alameda, para que bueno pues también usted ya las vaya tomando en cuenta y por supuesto asista a cada una de ellas. De todas esas actividades usted también puede visitar www.huejotzingotravel.com o de igual manera puede buscarlos en redes sociales como Huejotzingo Travel para que conozca de todas esas actividades relacionadas a las próximas fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel en el municipio de Huejotzingo. Por lo tanto, pues bueno, ahí está la información para que pues usted las vaya tomando en consideración y por supuesto asista a algunas de las diferentes actividades que se aproximan. Pásalo muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.